videos de la guerra. En este caso, el primero de ellos no está centrado en Ucrania, aunque tiene que ver, sino en Polonia. Y el protagonista son los Estados Unidos. ¿Por qué? Por esto. Unas 800 unidades militares de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han llegado a Polonia. ¿Y para qué? Bueno, para realizar trabajos en conjuntos entre ambos ejércitos, el polaco y el norteamericano. Pero todo indica que este armamento se quedará allí, muy cerca de la frontera con Ucrania, por si hay que auxiliar o si Ucrania necesita otro tipo de armamentos para enfrentar a las fuerzas rusas. El segundo video tiene que ver con la evacuación de un soldado herido ucraniano allí en el frente de batalla. Así, de esta manera, los propios oficiales y suboficiales ucranianos muestran cómo no dejan a sus compañeros atrás. El tercer video tiene que ver con los ataques rusos sobre la ciudad de Bakhmut. De esta manera, a la noche, atacan a la ciudad con su artillería. Lo que escuchamos son justamente el producto de las detonaciones y de la deflagración de los proyectiles. El cuarto video es la Brigada de Defensa Territorial de Kharkiv. Tanques ucranianos se alistan en esa ciudad, repito, Kharkiv, para seguir dando batalla a los invasores rusos. Y el quinto y último para este segmento tiene que ver y muestra la manera en que soldados ucranianos derriban nada más ni nada menos que un misil de crucero ruso. Y así festejaban. Es uno de los miles de misiles con los cuales Rusia atacó, por ejemplo, a la red eléctrica ucraniana. De esta manera festejan los soldados al derribarlo.